nombre es Sandra Huaypamamani, vengo de la capacitación de Gregoria Pasa, y trabajo ahora aquí en la empresa Élites. Antes de llegar aquí nos capacitaron primero en Gregoria Pasa, 6 meses. Cuello redondo o cuello B, la segunda operación, ¿no es cierto? Se prepara el cuello anticipadamente, ya está listo el cuello y deciden si tenemos que colocar, ya sea cuello redondo, cuello B cuello o cuello plaqueta, ¿no es cierto? Sí. Ya. Nos capacitaban a manejar las máquinas, desde insertar el hilo a la aguja, cómo cambiar una aguja. Después nos enseñaron también patronaje y cómo meter al mercado lo que confeccionamos. Así. A un cuarto. Vas a coser, clavas la aguja ahí, levantas el trenza tela, lo vas a etiquetear. Después de salir de colegio, la verdad no sabía qué hacer. No sabía si iba a estudiar, los recursos también. Y mi hermana me ha metido aquí a la de Gregoria Pasa. No conocía, la verdad, tampoco me interesaba mucho la costura, pero cuando he ingresado a Gregoria Pasa me ha interesado más. Y ya que mis hermanas también manejaban máquina, hemos hecho de que íbamos a abrir un pequeño taller y crecer así. Me levanto muy temprano porque vivo lejos y tengo que llegar aquí 8 en punto. Me levanto como casi 6 en punto y vengo aquí. Después trabajo hasta mediodía, vamos a almorzar, después de almorzar volvemos y nos quedamos casi hasta las 7. Pero cuando tenemos un pedido bien fuerte, grande, nos quedamos casi hasta las 9 de la noche trabajando. Si no nos hubieran acomodado aquí, buscar trabajo es bien difícil. Y no sé si nos hubieran aceptado, digamos, como estábamos empezando recién, estábamos en lo básico en Gregoria Pasa. En una fábrica siempre te requieren que estés bien capacitada, ¿verdad? Pero aquí, cuando nos han metido aquí, nos ha alegrado mucho, la verdad, que nos acomoden en una empresa. Me siento bien, puedo hacer lo que yo quiera, digamos, cómo manejar mi dinero, dónde lo voy a poner, para qué voy a usar. Me siento bien, la verdad, trabajando y tener algo mío. Para mí sí es importante que, digamos, que todas las personas que como mujer o varón tienen que tener la misma capacidad, digamos, de trabajar. No por el hecho de que seamos mujeres no podemos trabajar. Yo creo que sí deberíamos trabajar todos, deberíamos ser uno solo. A mí me gusta, la verdad, que las mujeres trabajen y se valgan por sí mismas.